En el estadio Agustín Giuliani se jugaba la primera edición de la Supercopa Departamento Castellano. Se enfrentaban seguramente los dos mejores equipos que ha mostrado el año 2022. Así recibía el público cervecero al equipo de Hugo Togni y mucha gente también de Benur haciéndole el aguante al conjunto de Maximiliano Barbero, que recordemos ganó apertura, clausura y por ende el absoluto, y se medía frente al quilmeño, que lo había marginado de la Copa Centenario, quedándose luego también con ese título conmemorativo por esa fecha tan especial para la Liga Rafaelina de Fútbol. Realmente fenomenal el clima, digno de un partido de esta naturaleza tan importante, que se jugó con dientes apretados, que fue realmente muy parejo, a punto tal que en el mismo inicio tendremos una opción clarísima, nítida para el equipo visitante. Reina se filtra tras el yerro del Flaco Vázquez, pero pierde con Mamu Pagliero. Luego Cristian Barco y esta joya a lo Ronaldinho por abajo de la barrera, arrastrón, sorprendió a Pagliero y abría el marcador para la BH. Luego en esta acción, bueno, forcejean Albarracín y Besone, para mí de manera extrema, exagerada, los expulsa a ambos el árbitro del partido, Ariel Gorlino. Culminaba la primera etapa, en el complemento siguió siendo parejo y Darío Rostaño, el delantero que llegó como refuerzo proveniente de la Crema, de cabeza empataba el partido. Así culminarían los 90 y en los penales se debía resolver. Rostaño de héroe a villano, Gonzalo González lograba contener, la serie venía perfecta hasta ese momento. Y el último es para el Twitty, Agustín Bianciotti, que con jerarquía resuelve. No podía ser otro, debía ser él, el héroe de la noche. Festejó Benur, que es el supercampeón del 2022.